¿Nos podría contar brevemente acerca de los principales avances y novedades de la ginecología oncológica en el último tiempo, tanto en el plano internacional como nacional? Diría que no tenemos diferencias en el plano nacional ni internacional en términos de práctica clínica. Quizá las diferencias fuertes en el plano internacional y el plano nacional tienen que ver con la línea de investigación. Hay universidades en este país que están investigando fuertemente en cáncer, pero si tuviéramos diferenciarnos entre lo que se hace en la parte internacional y nacional, le diría que está en el campo de investigación. En la parte clínica, debo decirles que este país es equiparable a cualquier país, tanto en Estados Unidos como en Europa, en los manejos clínicos, tanto las técnicas quirúrgicas, tanto la parte radioterapia y tanto la parte quimioterapia. O sea, no tenemos ninguna diferencia con lo internacional. Y en los avances les diría que tiene que ver con las nuevas máquinas de radioterapia, les diría que tiene que ver con la investigación de nuevas drogas en quimioterapia, les diría que tiene que ver con vacunas y prevención de cáncer de cuello, les diría que tiene que ver fuertemente con la preparación de los cirujanos en cirugía grande, en cirugía oncológica, y les diría que tiene que ver también con la formación, como le dije, de cirujanos aptos para este tipo de cirugía. Y probablemente si uno se aboca a lo nacional, uno debería, por lo menos en cáncer de ovario, tener centros de referencia donde se haga la cirugía que debe hacerse. Porque en este país todavía hay muchos centros que no tienen los cirujanos especializados en este tipo de cirugía. Y mientras no se logre tener cirujanos en todas partes, va a ser tremendamente útil que por política de sanidad hayan centros de referencia donde existen los equipos adecuados para este tipo de cirugía. Con respecto a los últimos adelantos y novedades de la ginecología oncológica, ¿nos podría contar algo más precisamente de las técnicas quirúrgicas que se están empleando? Lo que está entrando fuerte en el país y probablemente sea un pilar de las nuevas generaciones en formarse en técnicas quirúrgicas, quizá en oncología ginecológica va a ser un gran avance el uso de la robótica. Ya se ha probado en algunas especialidades el uso de los robots como instrumento tecnológico para el manejo de cirugías complejas, y lentamente está entrando en el país lo que va a ser la robótica en oncología ginecológica, que en mi opinión en ginecología y obstetricia la robótica solo cabe en oncología ginecológica y algunas técnicas en incontinencia urinaria. Pero en cirugía oncológica probablemente la robótica va a ser uno de los pilares en el tratamiento quirúrgico.